Ando de ñoña porque les investigué tendencias. Hello chicas, bienvenidas al canal, soy Steph para las nuevas. Y pues ya, estamos así a nada de cambio de temporada. Ustedes de calor a frío, yo de frío a calor. Y por eso nos tenemos que preparar con las tendencias. ¿Qué vamos a volver a usar? ¿Cuál robar de nuestras madres, abuelas, las raras, extravagantes, las que regresan cada año, accesorios, cabello, maquillaje, todo resumido aquí? Y ya es oficial que el color de la temporada otoño-invierno será el rojo. Gabardinas, abrigos, botas, zapatos, lo que se te ocurra. Para las más arriesgadas, looks monocromáticos. Para las que no son tanto, siempre están como que los pequeños detalles. Los aretitos, que si las uñas, el maquillaje, los red lips, eso sí como mínimo. Otro color que según va a ser el new black, a ver si es cierto, es el café chocolate. El que también vamos a ver mucho y me encanta, se me hace un color súper, súper sexy, es el nude. Típicos de otoño, verde, azul, azul marino y mostaza. Las que no van a tener que comprar nada, a menos que sean shopaholics, porque son las que regresan año con año, y una de ellas es el animal print. Seguro ya tienen algo del año pasado o antepasado o el anterior. Estampado de lunares también es otro clásico, que ya se ha vuelto invierno, verano, lo que sea. Los cuadros, obvio, de todos los colores, pero los que vienen mucho más fuertes son los de los años 70, muy ad hoc al otoño. Mostaza, rojo, verde quemado. Cuellos victorianos también llevan varios años que se mantienen ahí. Hasta arriba, plisados con cositas, botones, moñitos, muy románticos siempre. Sigue lo deconstruido, que es algo que lo vimos súper fuerte en verano, que si las blusas aquí medias chueconas, las camisas amarradas de diferentes formas y el cuello hasta acá, pues ahora estarán haciendo lo mismo, pero con clásicos, o sea, sacos con diferentes telas, que si la manga de una, que si la otra de otra. La de verano me gustó mucho porque sí la vi muy diferente y la tela aguanta, pero en invierno no sé cómo le van a hacer, sí hace como que está muy bultosa. Las pieles, peluches y plumas, sáquenlas porque se van a usar. Las pieles vienen de todo tipo, desde las que usaban nuestras mamás así carísimas, róbenselas. Los de colores divertidos también en abrigos así completos o en orillitas, que si en el cuello, bufanditas. Un pedacito en blusas, camisas y en gorros también se va a ver mucho, para los que ya se aburrieron de los beanies normales. Y las plumas igual, se han visto mucho en zapatos, accesorios, aretes, en parte de la ropa, mangas, hombreras, en vestidos de noche. Confieso que a mí me encanta verlas, nunca me las he puesto, pero me parecen súper elegantes, delicadas, le dan movimiento a cualquier cosa, usadas con moderación, porque luego exageran y parecen pollos gigantes. Y los metálicos regresan a fuerza porque viene fin de año, año nuevo, Navidad. Si eres extravagante, este será tu año porque vienen potentes. Vestidos, faldas, chamarras, botas, es otra tendencia que viene súper fuerte, muy brillosas. Y otras que seguro han visto, pero la verdad no sé cómo se llaman, yo les digo botas calcetín. Y esas, déjenme decirles que yo las vi y dije, no, qué feo, parecen así como gallinas, no sé, raras. Pero me medí unas en México y la verdad no están tan mal. Se ajustan a tu pierna, se están usando cortitas por si te gustan más así o largas. A mí me gustan más las largas, pero eso ya es de gustos. Y justo esas también se están usando con otra tendencia fuerte, que son las midi skirts o las faldas a media rodilla, tobillo. Hago chaparritas y ahí me incluyo si tenemos que usar taconazos para no cortarnos tanto. ¿Y por qué creen que Nicki Minaj salió con su modelito? Nylon o plástico, que fue una tendencia que salió ya hace varios años, no como lo usó ella, así de uff, viene mucho más sueltita, faldas, abrigos, según muy estilo piel, pero me imagino la sudada y uff. Florales que siempre regresan, pero esta vez son de estampados de sofá o de cortinas también parecen.
Las vamos a ver desde abrigos, vestidos, faldas, camisetas, blusitas informales. Cualquier cosa que se parezca a un tapiz de sillón, esos. El terciopelo también es algo que estuvo súper fuerte desde verano combinado con encaje. Esta temporada lo vamos a ver mucho más cargado. Tanto que hasta en vestidos de gala así completitos lo vamos a ver. Así que si tienes una boda o algún evento de noche y te quieres ver súper trendy, el terciopelo podría ser una buena opción para ti. Los vas a dejar así de... Otras que no quiero que se me olviden son las hombreras, así grandes. Los cinturones anchotes, y se va a usar mucho también cinturones arriba de los abrigos. Las argollas también van a estar a todo lo que dan, y aretes grandes, así muy grandes. En cabello, las diademas, delgaditas, de metal, anchas. Contour lovers, les tengo malas noticias. Según, aunque es algo que creo que nunca va a pasar porque a fuerza te tienes que definir las facciones y siempre lo hacen, a lo mejor, como ya lo hemos visto en algunas temporadas pasadas, viene menos cargado, eso sí, ya no a la Kim Kardashian, pero sigue estando ahí. La base se va a usar mate, o sea, el glow supuestamente tampoco va a seguir, pero tampoco lo creo. Cejitas naturales, nada perfectas, messy lips. El cabello sigue de colores si yo lo quiero morado o rosa, pero no sé. También están los colores naturales, así que no se me aloque. Y ya, estas fueron las tendencias resumidas. Cuéntenme cuál fue su favorita, cuál no se pondrían así nunca. O pasen a saludar, ya saben que me encanta leerlas. Suscríbanse, califiquen, comenten, compartan y regresen la próxima semana porque nos vemos aquí. Les mando un besote.